¡Ups! Acabas de caer en una piscina llena de esta sustancia. ¿Qué es esto? ¿Cómo caer en esta piscina afectaría tu salud? ¿Y podrías sobrevivir? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si cayeras en una piscina de combustible nuclear gastado. Esta es una piscina de combustible nuclear gastado y accidentalmente has caído en ella. ¿Pero qué es exactamente esta sustancia? Esta gran piscina de agua está hecha para enfriar las barras de combustible gastadas después de que salen de un reactor nuclear. Mientras alimentan el reactor, estas barras de combustible se calientan mucho. Estamos hablando de 2.800 grados Celsius. Después de pasar de 3 a 6 años dentro de un reactor nuclear, una barra de combustible ya no es eficiente. El problema es que todavía emite mucha radiación dañina y seguirá haciéndolo por los próximos 10.000 años. Aunque se trata de un desecho, no hay basurero en el mundo que pueda albergarla. Entonces, ¿por qué el agua es un buen lugar para poner estas cosas? El agua no solo pasa varias décadas enfriando las barras de combustible, sino que tiene un efecto sobre la radiación. Esencialmente actúa como un escudo biológico. El hidrógeno absorbe y desvía la radiación que rebota contra él. Esto hace que sea completamente seguro que te pares cerca de la piscina sin que sufras efectos adversos. ¿Pero qué pasa si caes al agua? Tan pronto como sepas dónde estás, rápidamente notarás la temperatura de la piscina. Esta gran tina de agua no será el lugar ideal para el refrescante chapuzón que esperas en un caluroso día de verano. Por el contrario, estará alrededor de 30 grados Celsius, un poco más fría que el jacuzzi promedio, pero aún muy caliente. Esperemos que accidentalmente no cortes el flujo de agua mientras caes a la piscina. Si lo hicieras, estarías en serios problemas. En las piscinas de combustible nuclear gastado, reemplazan el agua constantemente para mantenerla a una temperatura adecuada. Recuerda que estas barras de combustible están increíblemente calientes y si el agua no se cambia, se calentaría significativamente y se evaporaría lentamente con el tiempo. Esto haría que terminaras reducido a cenizas. Pero eso no sucedió. Así que ahora que estás empezando a nadar en esta piscina de agua caliente, ¿cuándo comienza la horrible intoxicación por radiación? ¿O cuándo te vuelves verde y empiezas a tener superpoderes? Esto es lo que se supone que sucede cuando caes en algo con combustible nuclear, ¿verdad? No exactamente. Aunque suene divertido, algo así no sucedería si cayeras en una piscina de combustible nuclear gastado. Y es por el agua. El agua no solo protege a las personas fuera de la piscina, también te protegerá si caes en una. Mientras no nades varios metros hacia abajo y toques las barras de combustible, estarías completamente bien. En teoría, podrías nadar en esta piscina hasta arrugarte sin sentir efectos negativos. Aunque protegen algo increíblemente peligroso, las piscinas de combustible nuclear gastado son bastante tranquilas y algo aburridas. De hecho, podrían ser mucho más limpias y seguras que las piscinas públicas. No encontrarás gérmenes ni niños orinando en el agua. Y nadar en esta piscina te expondría a menos radiación de la que recibes en tu vida cotidiana. Estamos expuestos a la radiación en procedimientos médicos como radiografías y tomografías computarizadas. También a la de ciertos combustibles como el gas o el carbón. Incluso nuestros televisores y otras pantallas desprenden radiación en pequeñas cantidades. Nadar aquí no es más peligroso que ver un video de ¿qué pasaría si? Si nadar en una piscina de combustible nuclear gastado es demasiado aburrido para ti, ¿qué tal si lo hicieras en una de las lunas de Saturno? Bueno, esa parece una historia para otro episodio de ¿qué pasaría si...? Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.